Las políticas energéticas y la reforma a la ley de la industria eléctrica, básicamente lo que se trata es de reforzar el papel del Estado, recuperar el control del Estado en la producción y distribución de energía. Consideramos que la energía es un sector estratégico y sobre todo es un bien común, no puede dejarse en mano al libre mercado, no es un producto de comercial como otros. Yo creo estos cuatro grandes temas que es importante atender para tener una transición energética justa y ambientalmente sostenible. El primero es reconocer que estamos en la era de la energía cara, sea esa fósil o renovable. Eso implica que probablemente no se puede seguir creciendo la producción de energía. El segundo tema es bastante claro, la soberanía energética no puede limitarse solamente a los refinados, es importante considerar también la grave dependencia que tenemos de la importación de gas natural. El tercero, el control de la demanda, creo que es más importante que el incremento de la oferta de energía por las limitantes materiales y ambientales que tiene esto. Entonces aquí es donde entra el tema de la eficiencia, el ahorro de energía. Por último, entonces, insistir sobre la parte de la inequidad del consumo de energía y democratización de la energía. Se necesita hacer políticas de redistribución y mayor equidad en el consumo, impulsar la generación distribuida comunitaria, cooperativa, sin fines de lucro, como se había ya incluido en la reforma constitucional, que desafortunadamente no pasó. Pero en general creo que es importante impulsar discusiones mucho más amplias y abiertas sobre la producción, el uso de la energía y el modelo de país que queremos. ¿Para qué queremos la energía? Esa es la gran pregunta.